Hola, soy Allosaurus Fragilis y hoy analizaré al Paquirinosaurus de lucha en el Jurásico. Y hoy no estoy solo porque me acompaña mi amigo Coelophysis Omega. Buenos días, tardes o noches, soy Coelophysis Omega y aquí estoy para colaborar. Primero, la cabeza no es la de un Paquirinosaurus, ya que su cabeza es una Keelurosaurio. Y ese cuerno de queratina es incorrecto, ya que los Paquirinosaurus no tenían cuernos y no tenía 4 toneladas, sino 3 toneladas. Su longitud es correcta y además está muy gordito. Ahora sí me toca, la manada de Paquirinosaurus es acechada por 2 albertosaurios que empiezan a atacarlos y uno de la manada se va y el otro, que es medio retrasado, se queda atacando a la manada en vez de perseguir al Paquirinosaurio como lo hace su compañero. El albertosaurio empezó una pelea con el Paquirinosaurio, este último ataca con su cuerno atravesando tejidos musculares del alberto, pero el narrador dice que el ataque fue leve y nada efectivo, aunque se ve que la embestida fue perfecta, pero en fin el albertosaurio mata al Paquirinosaurio de un mordisco. Y el otro Alberto hace que la manada caiga en un lugar alto y cerca del río, matando a los paquirinosaurios y haciendo que el trabajo del otro Alberto sea inútil XD. Bueno, gracias por invitarme. Más bien gracias a ti por colaborar. Bueno, gente, me despido, nos vemos en el próximo análisis.